Hay pila de noticias que te van a gustar, o sea, ni siquiera cabían en el título, suele pasar, pero o sea, vais a flipar con las noticias, así que ya está dentro, vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte, cámara de cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas de Osiris, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho casi casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Comenzando con las noticias, estamos en el canal de JB3, os dejaré el link abajo en la descripción, y es que él y sus colegas han descubierto cómo poder completar la cripta, bueno, la parte de la seguridad de la cripta en particular en menos de 10 segundos. Y bueno, básicamente como veis se tiene que salir del mapa, ¿vale? Y como veis aparece un enemigo en esta sala y se ve que este es el enemigo al que le causamos daño mientras estamos disparando a las distintas bobinas o como queráis llamarle, ¿vale? Mientras estamos completando el encuentro. O sea, se ve que cada vez que le damos simplemente estamos retirando barreras para poder darle a ese jefe que vemos en el centro de la sala y... realmente es eso, no es que estemos destruyendo esas cosas que veis ahí, esos son más bien efectos visuales, sino que realmente estamos matando a ese enemigo para completar el evento, lo cual es realmente interesante, o sea, es un glitch lógicamente, pero hey, es un récord que te cagas y súper interesante en mi opinión. También recientemente han descubierto él y sus colegas, aquí lo tenéis, A2TC y Henry, tendréis link abajo en la descripción también, el cómo generar supers infinitas en PvP, parece que con todas las subclases, ¿vale? Y aún no han decidido lanzarlo, es decir, básicamente confirmarnos cómo funciona, al menos hasta que decidan los que han encontrado que quieren revelarlo o hasta que lo revele a alguien más que encuentre cómo se hace este glitch. Pero como veis, todos tienen la super de forma infinita, es decir, que no tienen que volver a activarla, es totalmente infinita. Y oye, o sea, ahí está la cosa. Supongo que a partir de ese momento... oh, puede... sí, puede seguir lanzando martillos, cierto, no me había fijado. O sea, es realmente impresionante. Ya me diréis qué opináis. Pero hoy, cuando se descubra cómo poder activarlo, os lo compartiré de una. Porque, o sea, no se sabe todavía, pero es probable que cuando se entere Bungie también lo parche. Así que avisaré cuando pueda para que vosotros os entréis antes. Ahora, vamos a pasar a varias cosas de la base de datos que aún no se han descubierto, ¿vale? Tenemos esta obra maestra clasificada que fue introducida en la temporada 8, ¿vale? Pero de la que aún no sabemos nada. El caso es que se trata de un lanzacohetes, ¿vale? Una obra maestra para un lanzacohetes. Es lo único que sabemos, ¿vale? No nos aparece para qué lanzacohetes en particular. Podréis haceros una idea teniendo en cuenta los lanzacohetes a los que les faltan. Uno que va a recibir pronto, la obra maestra, de hecho, es el Ojos del Mañana, ahora os cuento. Como veis, Tarrabá pronto recibirá también su obra maestra. Supongo que en esta próxima temporada... también tenemos este otro, nos pide 300 bajas con la verdad, vale, este sí que es obra maestra para la verdad, confirmado. Tenemos también este otro para golpe de las nubes, que yo sepa no ha salido todavía, pero eso lo veis aquí clasificado. Luego tenemos este otro para ojos del mañana, a ver qué onda con este, no nos da los detalles sobre lo que hace ni nada, pero estará realmente interesante ponerlo a prueba. Luego por otra parte tenemos el catalizador de garras, de garra de la salvación. Me pregunto qué hará, o sea, estaría bien por ejemplo que cree cristales más grandes o algo similar, o sea, que sacarle más partido, porque el arma no es que se use para nada, ni siquiera en PvE. Pero continuando con las noticias, tenemos a el crack Adrenator99, amigo y suscriptor, que me comparte que esta temporada queda una misión difícil como Heraldo, Presagio, Supresión, Delfín. Y sí, o sea, esto lo miré por encima hace un tiempo, os comenté de hecho las recompensas que se pueden obtener, ahora os las comento al detalle de nuevo. El caso es que sí, o sea, no solo nos lo pide completar en un tanto de tiempo... récord, ¿vale? O sea, en un tiempo límite, sino que nos pide completarlo solo y también sin morir, o sea, fijaos en esto. Esto es sin morir y esto es solo sin morir, ¿vale? Si lo hacemos sin morir, obtenemos 0 Nero Shell, enseguida os lo muestro, ¿vale? Pero como veis, hay múltiples triunfos relacionados a esta última supresión, parece llamada Delphin. Hay otras supresiones, ¿vale? Que son como versiones corruptas, por lo que hemos visto en la base de datos, que aún falta ver. Si no me equivoco, a partir de la próxima semana empieza ese tipo de corrupción, así que veremos qué ocurre la próxima semana, debe estar interesante. Pero veo muy interesante esto de solo sin morir, o sea, esperamos que una de estas misiones supresión traiga el segundo arma exótica de temporada. Mitoclasta no cuenta, Mitoclasta es gratis, ¿vale? O sea, tenemos el del pase y esperamos otro, ¿vale? Sobre todo la gente que ha pagado dinero por esto y que quieres, bueno, el caso es que puede que sea en esta misión, ¿vale? Que
como veis, tiene varios triunfos asociados a ella misma. Aún no lo han revelado y estaría genial que Bungie esté empezando a hacer esto de mantener secretos los exóticos. En algunas otras ocasiones lo ha hecho y no sé por qué no lo hacen más a menudo. Así que espero que sea el caso, porque espero ver otro arma exótica y espero que sea en una de estas misiones de supresión en adelante. Así que quería destacar estos triunfos antes de continuar. Oh sí, este supongo que se me movió. Tenemos el catalizador de lamento también, que no lo había mostrado, ¿vale? Para la espada lamento aún no se puede obtener tampoco. Y aquí tenemos la carcasa que os estaba comentando, ¿vale? Ceronero Shell, la carcasa Ceronero. Tiene un aspecto, o sea, perdón, un lore interesante, aunque no vamos a pasar por el lore, pero pronto, lore, ¿vale? O sea, ha habido mucho lore y aún así queda mucho más que cubrir, así que atentos a ello. Como os digo, esta es la que se obtiene al completar la misión sin morir, ¿vale? Luego tenemos un recuerdo prohibido que se obtendrá a través de la aventura Heroes Memorial, ¿vale? Memorial de los héroes. O, sí, no sé cómo se traducirá literalmente a español, pero bueno, Heroes Memorial, ¿vale? Nos entendemos. Y bueno, este lore, la verdad, es que está realmente interesante. Habla, de hecho, sobre eso. El caso es que después de ese evento recibiremos esta nave que veis aquí, ¿vale? Y esa aventura en particular suena como una aventura mucho más interesante que las que hemos estado viendo, que solamente tratan de la misión y poco más, ¿vale? Misión, anulación, tal. Aunque son realmente increíbles, ¿eh? O sea, en comparación con otras temporadas me encanta cómo están contando la historia, ya os lo he dicho mil veces, pero esta parece que será incluso aún más completa que el resto. Ahora, quiero darle un shoutout rápido a Destiny 2 Leaks and Rumors, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción. Para empezar, esto es simplemente un recordatorio, os lo he comentado varias veces, ¿vale? Pero es un recordatorio y es que la temporada 15 se teoriza que tendrá que ver con la maldición de Ciudad Onírica. Estamos bastante seguros, sobre todo si estáis en puestos en el lore, sabéis a lo que me refiero. Y bueno, en el tráiler de temporada de la caza vimos esta pirámide aquí. O sea, parece un evento similar al evento de evacuación del año pasado, en el que perdimos varias destinaciones. Y viendo estas pirámides aquí, es como si las pirámides fueran a hacer lo mismo con esta destinación de aquí, lo cual es interesante. Otro dato es las armaduras, ¿vale? Se habían filtrado anteriormente, pero creo que no a este nivel, ¿vale? Antes se habían filtrado con otra serie de texturas, no tan remodeladas. Modeladas, creo que es la palabra quizá. El caso es que ahora las vemos bastante mejor y oye, se ven muy buenas. Esto, por cierto, sigue alineándose con la filtración que comentamos el otro día, que mencionaba, entre otras cosas, que las armaduras no estarían agrietadas, ¿vale? Como las de anteriores solsticios, que estaban agrietadas y se veían los rayitos de luz y tal de la subclase. Como veis, estas son distintas. Ahora, otras cosas. Tenemos aquí montones de emblemas y como veis, montones de ellos aún no se han podido obtener, ¿vale? Estos son todos los de temporada 14 al menos que sepamos por ahora. Ahora, vamos a pasar a los importantes, empezando por los de Día de Bungie, que debería ser el 7 del 7 de este 2021, y este en particular será muy importante porque será el 30 aniversario de Bungie, ¿vale? Y además también se ha filtrado por ahí, la filtración que os digo que hasta ahora no ha fallado, el hecho de que habrá un tipo de colaboración con Halo de algún modo y habrá recompensas de Halo, incluyendo el cañón de mano que nos mencionaron en la filtración, que se podrá obtener, así que habrá que estar muy atentos a eso. Sin embargo, como veis, en la base de datos tenemos este emblema azul nuevo que muy probablemente tenga que ver con este día de Bungie, ¿vale? Tenemos el logo de Bungie aquí. Tenemos el emblema día de Bungie 2021, literal, ¿vale? O sea, este seguro que se obtiene en el día de Bungie. Este otro llamado 10.950 días, y no voy a hacer la conversión, pero supongo que esos son unos 30 años, ¿vale? O sea, al tiempo que lleva Bungie como estudio, ¿vale? Y luego me parece, oh sí, tenemos destello espectral. Este sería el último que creo que podría tener que ver con día de Bungie por el 07 que veis aquí, ¿vale? El 7 es el día de Bungie. O sea, literal, ¿vale? Por eso mismo creemos que todos estos están relacionados con el día de Bungie. Así que todas estas, ¿cuántos son? 4 recompensas, creemos que están relacionadas con ello. Y como os digo, hay cosas de Halo que la filtración nos mencionó que la verdad estarían genial, ¿vale? O sea, espero algo genial para este 30 aniversario de Bungie, así que estaré muy atento para compartir todo lo nuevo con vosotros. Pero continuando, tenemos esta otra serie de emblemas. Como veis, dicen desbloqueado por una oferta especial. Puede ser de distintos modos, ¿vale? Hay emblemas que decían ser desbloqueados en una oferta especial y tenían que ver con eventos de final de temporada, así que podría ser varias cosas, ¿no? El caso es que tenemos este que no hemos visto todavía, bordes chamuscados. Sin embargo, sí sabemos a qué se refiere, ¿vale? Y es que tendrá que ver con esta tostadora, ¿vale? Aparentemente, mientras estaban reuniendo dinero, ¿vale? Para la investigación del hospital de St. Jude Children's. Hablamos de ello hace un tiempo y de hecho aquí también reunimos dinero en el canal para esa causa. El caso es que reunieron 800.000 y al reunir esa cifra en particular, tenían varias cifras, varias metas, tenían varias más altas. El caso es que al alcanzar esa cifra iban a empezar a diseñar una tostadora para Destiny. Y viendo el logo que veis aquí de fondo en pantalla, supongo que ya sabréis de qué se trata, ¿no? O sea, va a ser Jotun la tostadora. O sea, no hay otra tostadora en Destiny que no sea Jotun, así que sí, van a hacer ese arma
pero en versión tostadora, literal. Vale, y muy probablemente este emblema, bordes chamuscados, esté relacionado con eso. O sea, es el mismo logo literal, así que ahí está eso. Luego, continuando con los emblemas, tenemos Entre Nose. Y oye, no sé a qué se puede referir esto, casi parece como una bandera de competición, como de carreras. No quiero decir nada de SRL, pero oye, mira, no sé de qué se tratará esto. Me parece interesante y ya os confirmaré en cuanto se vayan descubriendo cómo se obtienen el cómo se obtienen. Vale, luego tenemos este otro, que por una parte me recordó un poco a los hechiceros, ¿vale? Pero no me suena de nada más este logo. Vale, no sé cómo se obtendrá tampoco todavía. Tenemos a Mago de Deriva. Hay un par de estos que quizás sí que se hayan podido obtener, ¿vale? De los que no estoy seguro, ¿vale? Porque hay algunos que se obtienen a través de comprar, depende de qué productos y tal. Aunque que yo sepa, no se han obtenido todavía estos en particular. Vale, tenemos Juramento de Guardianes también, que quizás tenga algo que ver con la aventura de Heroes Memorial o algo similar. De todos modos, es desbloquear una oferta especial, así que tendría que ser como algún tipo de evento. Tenemos Sol Desubicado. Hay muchísimos eventos, o sea, emblemas, como veis, todavía que no se han podido obtener y que potencialmente pueden tener que ver con eventos dentro del juego que aún no han revelado. En fin, también tenemos las estrellas que más brillan, que como veis aún sigue clasificado y tendrá que ver con Solsticio de Héroes 2021. Y con eso terminamos en cuanto a los secretillos de hoy, ¿vale? O sea, en otros vídeos ya hemos pasado por otro millón, ¿vale? No podemos meterlos en todo. O sea, en el mismo vídeo, ¿vale? Pero ahí están otros montones de vídeos con otro montón de noticias que probablemente os interesen otro montón, ¿vale? Puede que hay un montón más que esto, así que vete a checarlos y prepárate para los próximos, porque hay más próximamente, ¿vale? Tranquilo, ya llegan. En fin, bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.